es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, sea traída a escena, Dios hirió a Adán.
¡Gracias!
Yeah.
llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que todo lo que leamos sea la bendición de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, nos acercamos ante ti humildemente, Señor, con mucho respeto, con esa reverencia que tú te mereces, oh Padre, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, oh Padre amado. Tú iniciaste este programa, Señor, antes de la fundación del mundo, para que nosotros veamos todas las cosas que tenían que suceder en este último tiempo, oh Padre. Tú enviaste las siete fiestas dentro de tu programa, Señor. Ahí estaba Pascua, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de
de los tabernáculos, oh Padre amado. Fueron siete fiestas que tú enviaste, Señor. Y lo más perfecto que era que tú enviaste es un misterio, Señor, entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación. Tú enviaste, Señor, al Hijo del Hombre. Y ese Hijo de Hombre fue manifestado, Señor, en Primera de Tesalonicenses 4:16, Señor, el mismo Jehová, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descendiste tú mismo, Señor. Entonces, el profeta en la escena, Señor, siendo el mismo voz de aclamación, él fue diciendo de que es como un ejército que va a llevar honores, Señor. Y todas las fuerzas armadas, todo el ejército, los batallones, los pelotones están formados y listos para hacer un honor, Señor. Ese era nuestro profeta que decía, pueblo mío, salí de Babilonia, Padre amado. Él vino en la cena a revelar todos los misterios, en cumplimiento de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces nos reunimos en esta ocasión, de esta manera, por medio de estos medios, Señor, en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que cumplir, Señor, tu siguiente profecía, donde tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos que todos los hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, a lecturar, que tú envíes la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder captar y poder entrar en la cena de tu palabra, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Iniciamos este compañerismo y continuamos con este glorioso mensaje titulado Condenación por Representación. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Continuamos en los párrafos 64. De la misma manera vamos a formar el cuadro, regresando un párrafo hacia atrás. 63 dice, así que estamos todos condenados como seres humanos bajo representación. Adán nos representó delante de Dios como pecadores, incrédulos de su palabra. Estamos condenados sobre esa base, incrédulos de su palabra. Oh, Dios dijo así, pero yo sé que Dios es un buen Dios. Él no hará eso. Yo oigo mucho eso. Dios sí es un buen Dios, pero Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de ira. Nos pararemos delante de Él en su ira. La Biblia así lo dice, y su mismísima presencia será un fuego consumidor correcto. No tratemos de juzgar a Dios por medio de nuestros propios sentimientos. Tenemos que juzgar a Dios por medio de sus palabras, lo que Él dijo. No se salgan por la tangente y entren en alguna rabieta de que esta es una gran iglesia que ha soportado muchas tormentas y esto o lo otro. Regresen a lo que Dios dijo. Párrafo 64. Cuando yo me paré delante de Él, quiero ser encontrado inocente de alguna vez tratar de añadir una sola cosa a esa palabra o quitar una. Yo solo lo quiero creer exactamente de la manera que es, enseñando a la gente que se mantenga en línea con ella. Y si la Biblia dice esto, yo no soy responsable por lo que alguien más diga. Yo me tengo que quedar allí mismo con eso. En cuanto al lavamiento de pies, dicen los hermanos pentecostales, hermano Branham, eso, nosotros solíamos hacer eso. Continuemos haciéndolo, si lo hacíamos antes. Jesús lo hizo, lavó los pies. Ellos dicen, no es saludable. La gente tiene pie de atleta. Infección en los pies causada por hongos. A mí no me importa lo que ellos tengan. Ellos pudieron haberlo tenido en aquellos días. El hermano Jenny dice, ellos sanaron. Sí, sí, correcto, Jenny. Dios es un sanador. Ven, ellos tratan de encontrar una manera de escape.
Párrafo 65. Y como dicen, oh, yo no tomaría del mismo vaso del que alguien más tomó, a menos que fuera hervido. ¡Oh, qué cosa! Mi hermano y hermana son mi hermano, mi hermana. Amén. Dios es mi protección. Si algo está mal, yo confío en Él. Regresemos a la palabra. A mí no me importa su color, lo que Él sea o qué iglesia pertenezca. Si Él es mi hermano, es mi hermano. Yo cumpliré con los mandamientos de Dios. Esa es la razón, amigos, cuando se trata del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Yo me debo quedar allí, o eso me impide de muchas grandes, de salvar almas allá. Seguro que sí, exclusivamente en ese punto, debido a la extrema creencia trinitaria. 66. Seguro que yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo como oficios de Dios, no como tres dioses, sino que tres oficios del mismo Dios. Él sí es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esos son títulos de su oficio. Él es Dios, el Padre. Seguro que Él era en el principio. Él es Dios, el Hijo, que fue hecho carne en la tierra. Él es Dios, el Espíritu Santo, el cual está en mí. Pero es el mismo Dios en esos tres oficios. Él en una ocasión no pudo ser tocado ni nada. Luego Él descendió, fue hecho carne y tomó mis pecados y llevó mis pecados. Luego cuando Él me santificó con su propia sangre, entonces el Espíritu Santo pudo entrar y Él y yo podemos tener compañerismo como lo tuvimos en el Edén. Nosotros nos amamos uno al otro. Él es mi padre, yo soy su hijo. No son tres dioses. El mismo Dios que me creó y me amó y se dio el mismo por mí es el Dios que está en mí. Su nombre era Jesucristo cuando estuvo en la tierra. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ahora, si esto lastima a mis amigos, no lo puedo evitar. Yo preferiría lastimar a mi amigo que lastimar a mi padre. Ven, él es mi pariente, mi padre, Dios. Eso es lo que dice su palabra. Párrafo 67. Dios, nunca me permitas cruzar nada diciendo, los días de los milagros ya han pasado. Ah, Jesús no hace lo mismo. Ah, eso pudiera ser telepatía. Eso pudiera ser adivinación de los pensamientos. Yo no creo que tenemos profetas en estos días. La Biblia dice que tendríamos. Yo lo creo. Estamos buscando uno ungido, uno como Juan el Bautista, que vino como precursor de la primera venida de Cristo, que viene como precursor de la segunda venida de Cristo, como él lo hizo. Él lo prometió, restaurar la fe del pueblo de nuevo a Dios. ¿Qué es lo que Juan iba a seguir? Restaurar la fe. La fe que una vez era la simiente real que estaba en el huerto del Edén para tomar la palabra de Dios, la que fue cruzada con eclesiastismo. Juan viene para regresarla, aleluya, para sacudir la nación antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Ese es Juan, la comisión de Juan, el ungido. 68. Fíjense. También ustedes dicen, bueno, entonces, ¿por qué me condena eso a mí? Porque Eva y Adán hicieron eso. Ellos me representaron como un pecador. Yo no lo puedo evitar. Sí, pero hermano, un día hubo uno que vino de la gloria otra vez. Oh, él es del que yo quiero hablar ahora como por unos 2 minutos. Uno vino de la gloria y llegó a ser terrenal. Uno vino y tomó la forma de carne pecaminosa. Él también vino para representarnos. Y Satanás trató de hacerlo híbrido. Oh, él lo intentó. En todo momento Satanás estuvo allí para hacerlo híbrido. Pero él no lo hizo híbrido. Él tomó la cruz y subió. Amén. Satanás no lo podía hacer híbrido. No, no. Él era un tipo diferente que Adán. Él vino de la gloria para representarnos. ¿Qué? Bueno, Adán dijo. Si mi esposa lo dice, creo que está bien. Bueno, ella dijo que tenía una revelación y de esta manera debe ser. Yo sé que Dios dice que es de esta manera, pero mi esposa dijo, de esa manera es con el miembro de la iglesia local hoy en día. Oh, yo sé que la Biblia dice eso, pero mi iglesia dice esto y esto.
Oh, pobre hipócrita y miserable, ¿qué no ve usted? Dios dijo que mi palabra sea verdadera y toda palabra de hombre mentira. Tome a Dios en su palabra. Es la palabra de Dios. No me importa lo que mi esposa dice, lo que mi iglesia dice, es lo que Dios dijo. Párrafo 69. Así que cuando apareció el inspirador de su esposa, Eva, cuando él se vino a encontrar con Jesús, él dijo, oh, sí, está escrito. ¿Qué? ¿Qué? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Sí, él dijo, y también está escrito. Oh, él no lo podía hacer híbrido. Él era Dios hecho carne, él era mi Salvador y mi Dios. Él no lo podía hacer híbrido. ¿Qué hizo él entonces? Él abrazó la cruz y en la cruz él murió por mí y por ustedes y por el mundo para que él pudiera restaurar de nuevo a Dios. ¿Qué? Hijos e hijas, como en el huerto del Edén, antes que ellos hicieran híbridos como, perdón, con teología. Oh Dios, si la gente únicamente pudiera ver eso. Si yo únicamente pudiera remachar eso en la gente. Jesús murió para que él pudiera apartar a la gente de estas cosas híbridas de la iglesia, para que pudiera apartar sus mentes y fe lejos de lo que el hombre ha dicho y traerlos de nuevo a lo que Dios dijo, no a una fe híbrida. Bueno, quizás los días de los milagros ya pasaron, quizás eso no sucederá. Oh, hermano, Dios dijo que sucedería y eso lo concluye. Eso es para siempre. Dios así lo dijo. Párrafo 70. Jesús murió para que él pudiera reproducir. Oh, aleluya, únicamente la sangre puede hacer eso. Únicamente por medio de la química de la sangre de Jesucristo se puede reproducir una persona que no variará una sola palabra de lo que Dios dijo. Eva mostró su debilidad. La iglesia mostró lo que ella hizo. Ella dijo, bueno, quizás tú estés correcto. Quizás Dios no me hará responsable debido a que yo solo no. Bueno, si yo solo. Ah, ¿qué importa mientras esté bautizado? ¿Ve? ¿Qué importa mientras yo? Oh, usted, no. Eso muestra que usted necesita ser reproducido. Eso muestra que algo tiene que regresar a usted para traerlo a una fe en lo que Dios dijo. Ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios hasta que todo sea cumplido. Toda palabra de hombre sea mentira y la de él sea verdadera. Cristo vino para que pudiera reproducir por el Espíritu Santo. Párrafo 71. Oh, hermano, mientras nos sentamos ahorita en lugares celestiales en Cristo Jesús, el Espíritu Santo soplando su aliento sobre nosotros, como estamos ahora, reproduciendo, quitando la basura de la teología, quitando la basura del mundo, las doctrinas hechas por el hombre, teniendo forma de piedad pero negando la eficacia de ella, reproduciendo una fe sin adulteración en Dios. Jesús dijo, Satanás dijo, oh, yo sé que está escrito. Pero tú sabes que dice, no, Jesús dijo, y también está escrito, sí, está escrito que él hará esto, y tú convertirás, si tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer un milagro aquí delante de mí, convirtiendo estas piedras en pan, quiero ver que tú lo hagas, él hubiera estado obedeciendo a Satanás, vean la sabiduría de Dios ahí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿lo ven a él allí con la palabra? Él derrotó a Satanás cada vez exactamente con la palabra. Él se quedó con la palabra. Y si él vino para reproducirnos, a ser hijos e hijas de Dios, como éramos en el principio, ¿cómo podemos entonces apartarnos de la palabra? ¿Cómo podemos alguna vez llegar a alguna parte a menos que regresemos a la palabra? Párrafo 72. Oh, yo espero que esto sinta que va a la gente y ustedes que me están escuchando por todo el mundo comprendan eso. Nosotros tenemos que, si somos de Cristo, nacimos de Cristo, tenemos que regresar a la palabra. Nunca podremos educar a la gente para que entre en ello. Pudiéramos edificar grandes iglesias, mis hermanos, alrededor de este mundo. Pudiéramos edificar y tener grandes programas educacionales. Hemos tratado de hacer eso. Eso produce renegados. ¿De dónde provienen la mayoría de los criminales?
no provienen de las filas de la gente analfabeta, sino de los educados, de la línea y de la cría de la flor innata, de los educados. Párrafo 73, por último. No hace mucho tiempo, cuando estaba con un agente del FI, Departamento Federal de Investigación, y él señaló hacia la pared y él dijo, yo aprecio su sermón. Él dijo, usted dijo que no es la clase de gente pobre que lo produce, un hombre pobre que no sabe mucho. Esos muchachos tienen un poquito de temor de meterse en eso. Pero son esos fulanos que piensan que ellos le pueden ganar en la sagaz al otro ladrón. Ellos ven en dónde él cometió su error y lo tratan de superar. Él fue a los archivos y me mostró todos los casos juveniles que ha habido por la nación. Y el 80% de ellos o más provienen de los vecindarios aristócratas, son inteligentes, son astutos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Condenación por Representación, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 74 al 83. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, condenación por representación. Párrafo 74. Miren al principio. Ahora, muestra que son los hijos de Caín. Miren a la gente de Caín. ¿Qué era la gente de Caín? Síganlos por el linaje, los descendientes de la gente de Caín. ¿Qué eran ellos? Ellos eran astutos, científicos, doctores, gente arrogante, religiosa, gente arrogante. Ellos inventaron cómo templar diferentes metales, cómo edificar edificios hermosos. Ellos eran científicos. ¿De quiénes descendieron los otros? De campesinos, granjeros, pastores de ovejas y demás. ¿Ven eso? Mírenla hoy, esta gente arrogante. Ellos han hecho tal hibridación en las iglesias, al grado que la iglesia no quiere a una pobre persona analfabeta que verdaderamente ama al Señor, que entre allí. Quizás el predicador dice algo y ella dice amén, y ellos la echan fuera. Ellos no la quieren en su congregación. Si ella no se puede vestir distinguidamente y se viste como los de la familia, Jones o alguien, ¿ven? Ellos no la quieren allí. Si no puede manejar un automóvil bonito, si estaciona un automóvil viejo enfrente de la iglesia. 75. Hermano, ¿no lo pueden ver usted? Y mucha de la gente hoy en día ni siquiera hace bienvenida a la gente de color en sus iglesias. Oh Dios, ten misericordia de tales hipócritas. Dios, yo quiero siempre, mientras tenga una iglesia, que las puertas estén abiertas para quien quiera venir. A mí no me importa si ustedes vienen en una carretilla, ustedes vengan. Ustedes vengan, a mí no me importa si ustedes usan pantalones de pechera. Yo diré una cosa, ustedes enmiéndense con Dios. Y uno con pantalones de pechera se puede sentar al lado de uno con smoking y ellos se abrazarán y se llamarán uno al otro hermano. Seguro que sí, seguro que sí. Una con vestido de algodón se puede sentar al lado de una con vestido de seda y se abrazarán y se dirán, hermana, sí, les hace algo a ustedes, los reproduce. 76. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, no tomando nuestra teología, sino dejando que el Espíritu Santo nos reproduzca para ser hijos,
e hijas de Dios. ¿Qué significa la palabra circuncidar? Un hermano dice cortar. Esteban dijo, correcto, cortar el sobrante de la carne. ¿Ven? Cortar el sobrante, la parte que no se necesita. Circuncidar, cortar. Ahora, en el Antiguo Testamento, únicamente el varón podía ser circuncidado. El sobrante de carne era cortado. Ahora, lo que el Espíritu Santo hace en los últimos días es que corta el sobrante, corta la teología del mundo, corta las doctrinas hechas por el hombre, corta toda incredulidad, corta todo. 77. Esteban dijo, oh, incircuncisos de corazón y de oídos, ¿por qué resistís siempre al Espíritu Santo? Como vuestros padres, así también vosotros. Allí es en donde está el asunto, amigo. Usted se tiene que apartar de andar diciendo, bueno, mire, yo oí una predicación la otra noche que decía, esos sanadores divinos, ellos, es mejor que tengan cuidado de ellos. No son los sanadores divinos. Yo también tendría cuidado de ellos, pero yo pongo atención a la palabra de Dios. Lo que ella dice, yo tomo la palabra. La palabra de Dios así lo dice, ¿ven? Ah, ustedes tienen que vigilar a esa gente que cree en hablar en lenguas, porque eso fue para otro día. Ellos no son nada más que demonios. ¿Qué dice la palabra? Estas señales seguirán a los que creen hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La última comisión de Jesús para su iglesia. 78. ¿Qué es lo que está tratando de hacer hoy el Espíritu Santo? Cortar toda esa incredulidad. Ellos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, tratando de traer a la gente de nuevo a la palabra sin adulteración, a lo que Dios dijo, como fue en el Edén, antes que la teología fuera añadida, regresándola de nuevo de la manera que era en el Edén, cuando el hombre caminaba con Dios. Y él dijo, si un árbol no se miraba bien, aquí él decía, desarráigate y ponte aquí. El viento estaba soplando y decía, paz, sea la calma. Y se detenía. Lo que fuera, él controlaba todos los animales. Todo en la tierra era de él. Él era Dios sobre la tierra. Él tenía poder en él para controlar. Uno descendió del cielo en toda esta contaminación y probó que ese era el plan de Dios, porque él era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo él? Murió para que nosotros pudiéramos regresar y ser purgados por medio de la justicia de su sangre. Y él nos representa a nosotros esta mañana. ¡Aleluya! 79. Ahora, para usted que dice que no es correcto que sea representado por Adán como un pecador, ¿qué del hecho de que a través de la representación tenemos también salvación? Es tan imposible que usted mismo se salve como si usted se impulsara al tirar de los cordones de sus botas y diera un salto hasta la luna. Tan imposible es que usted nació en pecado. Usted es un renegado para empezar. Cada uno de nosotros. Y no nos podíamos ayudar a nosotros mismos. ¿Y cómo íbamos a ser salvos? Uno nos vino a representar. Jesús. Él vino para representarnos ante Dios como hijos e hijas de Dios. Y Él envió a su Espíritu Santo ahora, que está empollando sobre el lugar, tratando de regresarnos de nuevo al nacimiento para hacer morir a nosotros mismos y nacer de nuevo, para ser hijos e hijas de Dios, para tomar a Dios en su palabra, para creer la palabra de Dios. 80. Ahora,
Si nosotros tenemos condenación por representación, nosotros también, ¿cómo tenemos condenación? Debido a la hibridación. La hibridación de las cosas de Dios con el mundo. Así es como la tenemos. Ahora, ¿cómo nos podemos separar de esa hibridación? Apartándonos de esa cosa de la hibridación. Regresar a esto, a que la palabra de Dios es la verdad. Toda palabra de hombre es una mentira. Lo que Dios dice es verdad. Quédense allí con eso. Lo reproduce a esto. Hay un camino abierto. Uno parado en el trono de Dios esta mañana para representarlo a usted. Su padre y madre los representaron a ustedes como Adán y Eva. Eso es correcto. Cuando ustedes nacieron en el mundo, el santo matrimonio fue ordenado de Dios para así traer hijos. Ahora, ustedes están de nuevo en el mismo lugar que estaban en el huerto del Edén, como Adán y Eva. Ustedes, hijos e hijas de Dios. 81. Ustedes están de nuevo ante los dos árboles. Uno de ellos era el árbol del conocimiento y el otro era el árbol de la vida. Ahora, ¿quieren ustedes tomar la manera científica de la hibridación? Miren lo que obtienen. ¿Qué es? ¿En qué clase de enredo él mismo se ha metido, el hombre, con esta hibridación? ¿En qué clase de enredo él mismo se ha metido con su propio conocimiento? En lugar de solo ser un hijo y humildemente depender de Dios, él está tratando de tomar la ciencia y desintegrar un átomo. Miren el enredo en que él está metido ahora. Dios sencillamente lo deja que él mismo se destruya. Eso es todo. El hombre se destruyó él mismo en el principio. Se separó de Dios, del compañerismo, por medio del árbol del conocimiento. Él dejó el árbol de la vida para comer del árbol del conocimiento. 82. Aléjense de ese árbol híbrido. Acudan aquí al fruto original que tiene vida en él. Coman de él. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que ha descendido de Dios del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. No lo mezclaron con fe, ¿ven? Comieron el maná en el desierto y todos están muertos. Pero yo soy el pan de vida que ha descendido de Dios del cielo. El que come de este pan tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Él nunca morirá, tiene vida eterna. Volvamos al árbol esta mañana. Apartémonos de lo que el hombre dice. Apartémonos de lo que las iglesias dicen. Volvamos y tomemos la Biblia y creamos la Biblia. Es muy tarde ahora para entrar en remilgos, ¿ven? 83. Nosotros nunca vamos a tener ya más grandes organizaciones que se levanten. Yo puedo probar eso ahora, cuando hablemos de las edades de la iglesia. Nunca vamos a tener otras organizaciones que se levanten. La edad de la iglesia de la Odisea será solo los pentecostales, denominándose ellos mismos más y más y más de esa manera, pero ya nunca habrá más avivamientos grandes que empiecen, que enciendan la nación. Solo los pocos que han quedado en la iglesia atraerán a los que van a venir, porque es la Biblia dice que las edades de la iglesia terminan en una condición tibia. Eso es correcto, así que tiene que llegar a estar de esa manera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Leina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Condenación por Representación. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 84 al 93.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, condenación por párrafo 84. Bien, para todos, apartémonos de esta hibridación. Volvamos al fruto genuino, verdadero. Volvamos al lugar en donde Dios nos hizo hijos e hijas de Dios, para depender en lo que Dios dijo y no tomen la palabra de la mujer de la hibridación. ¿Ven cómo lo natural y lo espiritual son tipificados? ¿Ven ustedes en mi visión escrita aquí lo que era? ¿Cómo se le daría a la mujer el derecho de votar? ¿Qué ha arruinado a esta nación? Ahora escuchen, no ustedes, mujeres cristianas. Las mujeres son el espinazo de cualquier nación. Ustedes destruyen la maternidad y ustedes destruyen la nación para empezar. La ha destruido por toda la historia. ¿Qué son las mujeres americanas? Solía ser que nosotros íbamos a París para obtener las modas. Ahora París viene aquí para obtener las modas, para su manera obscena y vulgar de vivir. Viene a nosotros para obtener las modas. ¿Qué ha sucedido? El diablo ha desnudado a nuestras mujeres. Ellas se quitan su ropa. Cada año ellas se están quitando un poquito más. Ellas se cortan su cabello, lo cual Dios dice es incorrecto. Usan esa ropita que la Biblia dice que es una abominación delante de Dios, que una mujer se vista con ropa de hombre. Y ahora usted no sabe si ellos son hombres o mujeres. 85. Fuman cigarrillos. Hibridación. Es lo que es hibridación. Ellos ni siquiera saben si son hombres o mujeres. Correcto. Usted casi no sabe a qué sexo pertenecen. Únicamente al mirarlos y escucharlos. Eso es verdad, amigos. Yo no estoy diciendo eso tocante a ustedes, mujeres cristianas. Mi voz va a todas partes, a muchas naciones. Pero es una hibridación. Esta América ha sido condenada. ¿Y qué hizo ella de acuerdo a la visión? Ella eligió a la persona correcta. Yo no sé cuánto tiempo tomará para que termine, pero algún día terminará. Así dice el Señor, terminará. Ella va cuesta abajo ahorita mismo. Nunca se levantará. Llegó a su fin. Correcto. Ella llegó a su fin desde 1956, cuando ella condenó y rechazó a Dios en las horas del gran avivamiento. 86. Ahora es el tiempo, creo yo, para terminar en este momento y tener una fila de oración para los enfermos. Ahora, ¿creen ustedes que el diablo trajo hibridación a la gente, a las naciones? ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Seguro que lo ha hecho. Trajo hibridación a las iglesias a tal grado que llegamos a ser dogmas hechos por el hombre en lugar de siervos temerosos de Cristo. ¿Ven ustedes por qué yo condeno y sacudo y golpeo tan duro como puedo en contra de la cosa errada? ¿Cómo puedo hacer algo más cuando aquí la palabra así lo dice y el Espíritu Santo dice, entra en ello? Yo digo, Señor, yo predico y ellas sencillamente se visten de la misma manera. Ellas todavía hacen la misma cosa que siempre hacían. Predícala de todas maneras, solo continúa hacia adelante. Tu voz está grabada. En el día del juicio, entonces no habrá ninguna excusa, porque la han oído. ¿Ven? Correcto. Ustedes la han oído. 87. Fe viene por el oír. ¿Oír lo que la iglesia dijo? Eso no suena bien. Suena, la congregación dice no. Oír la palabra de Dios. Regresándolos a ustedes a una fe en Dios. Ahora, cuando ustedes vengan esta mañana, queremos orar que Dios les permita a ustedes hacer a un lado todo. Quizás este pequeño mensaje quitará esa hibridación de ustedes, regresándolos de nuevo a ser unos siervos humildes para caminar al frente y decir, yo creo en Dios. Ellos con frecuencia han preguntado, yo puedo, voy a decir esto, escúchenlo, dicen. Hermano Branham, su ministerio no es de compararse en todo el mundo, en lo sobrenatural. Grandes hombres, yo pudiera llamar sus nombres si no fuera que se está grabando. Me llaman para que vaya con ellos. Dicen, el ministerio de ustedes es la única cosa que salvará al mundo. ¿Por qué es que eso no está en alguna otra parte?
Regresen a la palabra. Dios únicamente puede edificar sobre ese fundamento. Entonces, si yo estoy tan firmemente errado de la manera que yo bautizo a la gente y de la manera que yo enseño del Espíritu Santo y las cosas que yo hago, entonces, ¿por qué lo honra Dios? Que produzcan algo igual, ¿ven? ¿Por qué es? Yo no digo eso de mí mismo, eso estaría errado, pero yo estoy tratando de decir que es porque me paro en la verdad, en la palabra, y solo en la palabra. 88. Elevándose y haciendo grandes cosas y grandes lugares, eso no significa nada para Dios, nada absolutamente. Es quedarse con esa palabra y Dios obrando en esa palabra, confirmando esa palabra, quedándose con ella, la señal del Dios viviente entre nosotros. ¿Quieren ser así? La congregación dice amén. ¿Quieren que se les lave todo el mundo de ustedes? Amén. Oh, hermanos. Ustedes, niñitos, Dios los bendiga. Estoy esperando pasar la eternidad con ustedes. Estoy esperando estar allá en el gran Edén con ustedes algún día. Y cuando yo llegue allí, 89. Yo tuve una visión, no hace mucho. Ustedes oyeron de ella. Yo miré allá y vi a toda esa gente allá. Había billones de ellos. Y yo dije, ¿me quieres decir que él vendrá a mí? Dijo, sí, y luego regresarán contigo. Yo dije, bueno, ¿se tiene que parar cada ministro así? Sí, señor. ¿Se parará cada ministro con su ministerio, con su congregación? Dijo, sí, señor. Ese ángel que estaba hablando conmigo dijo eso. Y yo dije, entonces, ¿se tendrá que parar Pablo también? Pablo se tiene que parar con su generación. Yo dije, entonces yo sé que estoy bien, porque yo prediqué palabra por palabra la misma cosa que él predicó. Y cuando dije eso, millones clamaron. En eso es en lo que estamos descansando. Amén. En esa palabra, no importa lo que fuere, en esa palabra, 90. Esa es la razón que yo constriño a la gente que venga. ¿Cómo va a ser en esta mañana? Algunos de ellos vienen para ser bautizados otra vez. Pablo lo hizo. Pablo se encontró con gente que estaba tan contenta y llena con las bondades de Dios y cosas, gritando y alabando a Dios y disfrutando de una gran reunión. Él dijo, pero ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Hechos 19. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijeron, nosotros solo somos bautistas. En otras palabras, ¿ven? Su pastor era un predicador bautista, exactamente correcto. Era un abogado convertido, un predicador bautista. Pablo dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él dijo, entonces, ¿cómo fuisteis bautizados? ¿En qué fuisteis bautizados? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué? Nosotros hemos sido bautizados por Juan. Eso ya no funcionará. Dijeron, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Él dijo, Juan únicamente bautizó para arrepentimiento. Los sumergió en bastante agua, ¿ve? Para arrepentimiento, no para perdón de pecados, porque el sacrificio todavía no había sido matado, dijo, para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron directamente al agua y fueron bautizados otra vez, en el nombre de Jesucristo. Es lo que dice la Biblia. Y Pablo en Gálatas 1:8 dijo, si un ángel del cielo. Ahora escuchen, ¿a qué estoy regresando? A estas cosas híbridas, apártese de ellas. Si un ángel del cielo viene y anuncia otro evangelio diferente del que yo os he enseñado, sea anatema. Pablo, rebautizando, ¿cuánto más un predicador o un obispo o un papa o un sacerdote? Si un ángel resplandeciente descendería del cielo y anunciara algo contrario a lo que él dijo, sea anatema. 91. ¿Cómo lo vamos a enfrentar, amigos? No únicamente. Miren, ustedes pudieran estar bautizados en el nombre de Jesucristo y su corazón estar tan negro como pudiera estar. Eso no lo salva. Pero si en un paso en la dirección correcta, ustedes son salvos por medio de su fe, por medio de Jesucristo, correcto.
Pero cuando ustedes llegan a este punto y ven esto y luego lo rechazan, entonces ustedes vuelven atrás. 92. Esta pequeña historia, y luego voy a terminar, yo la he contado antes, quizás aquí. Una vez en capellán dijo que lo... Una vez un capellán dijo que lo llamaron a un lugar en donde estaba un hombre que había sido balaceado con una ametralladora y se estaba muriendo. Él le dijo, ¿es usted cristiano? Él dijo, yo lo era antes. ¿Lo era antes usted? Él dijo, ¿en dónde dejó usted a Cristo? Él dijo, no recuerdo. Dijo, más le vale que lo vaya pensando, porque sus pulmones se están llenando de sangre. Dijo, es mejor que se apure, porque usted está balaceado en la base de sus pulmones. Él dijo, lo sé. Dijo, usted se está muriendo. Dijo, sí. Dijo, ¿y usted una vez conoció a Cristo? Sí. Dijo, mire, esfuércese en recordarlo, esfuércese con todo lo que está en usted, porque usted no tiene, dijo, capitán, usted solo tiene un poquito de tiempo ahora, recuérdelo. Dijo, esfuércese en recordarlo, ¿en dónde dejó usted a Cristo? Y mientras él batallaba, batallando, tratando de recordar, luego apareció una sonrisa en su rostro. Dijo, ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Recuerde que cuando usted viene en contra de una verdad de Dios, usted lo deja a él allí mismo. Usted lo deja allí mismo, ¿ve? Y no le hará nada de bien seguir en esa dirección, porque usted tiene que regresar a eso. Usted está en una desviación todo el tiempo. Yo no digo que usted no es un cristiano, pero usted está en una desviación. Ellos eran israelitas, pero no todos eran salvos. ¿Ve? Correcto. ¿Ve? Usted está en una desviación en ese momento. Regrese a esto. 93. Y el capellán dijo, ya lo recuerdo. Él le dijo, empiece de allí mismo. Allí es en donde ustedes tienen que empezar esta mañana, en donde ustedes se salieron de línea. Dijo, ahora me acuesto a dormir. Pido que el Señor guarde mi alma. Si yo muriese antes que despierte, le pido al Señor que se lleve mi alma. Y él murió. ¿En dónde él dejó a Cristo? Fue en la cuna. Usted lo pudiera haber dejado en el bautismo. Usted lo pudiera haber dejado en el Espíritu Santo. Usted lo pudiera haber dejado en cualquier otra parte. En donde quiera que usted lo dejó. No tome estas cosas híbridas de la iglesia. Hay uno que lo representa a usted esta mañana para salvación. Usted no tiene que ser un pecador. Usted no tiene que ser eso. Usted es, sí lo es. Dios lo hace a usted responsable por ser un pecador. Él no lo haría a usted. Usted es responsable de aquí en adelante. Pero él lo va a hacer a usted responsable si rechaza esto. Él no lo va a hacer a usted responsable porque quizás en el pasado usted no sabía que era así respecto al bautismo en agua, respecto a recibir el Espíritu Santo y el poder de Dios. Él quizás no lo hará responsable a usted por eso. Quizás usted no lo había oído antes, pero de aquí en adelante usted ya sabe que es así. Regrese a la palabra, regrese a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Condenación por Representación, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 94 al 103. Amén, hermanos, continuando con el mensaje, Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Condenación por Representación, párrafo 94. Oremos ahora, y ustedes piénsenlo bien mientras estamos orando. Señor, sabiendo que yo soy un mortal y que pronto partiré, mis días se están haciendo numerosos ahora, pronto tendré 52 años en esta tierra. Señor, yo quiero ser fiel, quiero ser verdadero hasta el fin, alrededor del mundo, en muchas, muchas naciones, pueblos, colores, razas. Hemos visto muchos credos.
y viéndolos cómo los mezclan y todos sus diferentes pleitecitos y confusiones, cuando en esos lugares hay muchos hijos verdaderos, muchos hombres y mujeres en esos lugares, allá en ese campo híbrido que verdaderamente no quieren estar allí, ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Te pido, Padre, esta mañana, que quites todas las dudas de mi grupo pequeño aquí, hoy, y de aquellos que estarán escuchando las cintas, que tú quites todos los credos hechos por el hombre, como Jesús, cuando él vino la primera vez, él los encontró enseñando cosas que en el principio no fueron así. En el principio, cuando Dios lo hizo puro y sin adulteración, pero el hombre había hecho, tomó la palabra de Dios y la invalidó al enseñar el credo del hombre. Párrafo 95. Padre, así es ahora otra vez, en la cercanía de la venida de Jesús. Igual que la vid, si la vid produce un pámpano y ese pámpano era un pámpano de Pentecostés, lleno con el Espíritu Santo y señales y prodigios, los frutos siguieron ese pámpano. Si esa vid alguna vez produce otro pámpano, será la misma clase de pámpano. Sabemos eso, Padre, por la naturaleza misma. Pero nosotros sabemos que tú puedes injertar cualquier fruto que está relacionado a eso en esa vid y vivirá por medio de la vid. Y sabemos que podemos tomar a un naranjo y hacer que crezcan frutos cítricos de diferentes clases, 7 u 8. Nosotros podemos injertar limones en él. Nosotros crecerá de él porque es un fruto cítrico. Crecerá toronjas y muchos otros de él, y mandarinas y muchos otros frutos cítricos. Pero si ese árbol produce su propio pámpano otra vez, será una naranja, Señor, será como era la primera. Y nosotros creemos que va a haber una iglesia en estos últimos días que recibirá ambas lluvias, la temprana y la tardía. Será diseminada por todo el mundo en esta edad de la Odisea. Será una iglesia que es llamada a la que regrese a la fe original en Dios. Será una iglesia que tendrá a Jesucristo andando dentro de ella, manifestándose Él mismo. La aclamación del Rey estará en ella. Párrafo 96. Dios, tú la empezaste edad tras edad, y como ellos tomaron esa vid y la injertaron en ella, y el injerto está creciendo de ella, bajo el nombre de cristianismo, pero todavía produciendo una doctrina que no fue enseñada en el principio. Oh Dios, cómo nos sentimos mal por eso, Señor. No sabemos qué hacer. Pero esta mañana te pido que tú nos saques de nuestros corazones todo lo que es hecho por el hombre. Toma y coloca dentro de nuestros corazones, Señor, la verdadera palabra de Dios. Me estoy preparando para orar por los enfermos, Señor. ¿Cómo puedo yo ir allá y tener una duda en mi mente que Dios no contestará mi oración? Entonces, Padre, yo mismo sería un hipócrita. Párrafo 97. Dios, si hay una pizca de duda en mi corazón, tú perdóname por eso ahora. Si hay algo que yo he hecho o dicho que está mal, tú perdóname. Déjame entrar en lo que es verdad y, Padre, yo sé que tu palabra es verdad. Y yo me estoy tratando de quedar en esa palabra. Yo sufrí hibridación, Señor, allá en el pasado, e hibridaciones por todas mis generaciones, al grado que yo sé que mi mente está confusa, pero aún así yo puedo mirar aquí y ver la palabra. Yo sé que es la verdad. Yo anhelo estar allá, Señor. Yo estoy aferrado a esa ancla, allí en la roca. Las tormentas tiran de mí hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, pero mi ancla está aferrada, es en Cristo y en su palabra. Yo creo que tu palabra es la verdad. Perdón. Ayúdame, Señor, para que yo nunca comprometa ni una pizca de ella, sino que continúe adelante con amor piadoso, abrazando a todos los pueblos, todas las razas, todos los colores, todos los credos, todas las denominaciones, llevándolos a la roca. 98. Concédelo, Padre, sana a todos los enfermos y afligidos. Regrésalos a ser el tipo de gente de avivamiento chapado a la antigua, hoy en día.
Regrésalos al Pentecostés original. Regrésalos a la bendición. Regrésalos al Pentecostés que cayó en el año 33 después de Cristo. Dales la bendición pentecostal. Que el poder de Dios entre a la iglesia. Que haya dones de sanidad divina dados a la iglesia. Que hablen en lenguas. Que interpreten lenguas. Que haya dones de profecía y todas las diferentes manifestaciones. No fingiendo creer o tratar de creer o de aparentar que sea realmente genuino, viniendo con la palabra de Dios dada a conocer, profetizando cosas que se cumplan. Tú dijiste en tu palabra, si hay uno entre nosotros que reclama ser o se supone ser un profeta, y lo que él dice, si no acontece, no lo escuchen. Pero si acontece, entonces oigan a ese profeta, porque yo estoy con él. Dios, danos esa clase de profetas, danos la clase verdadera que habla en lenguas, la clase verdadera que tiene las interpretaciones verdaderas. Concédelo, Padre. Sana a los enfermos y afligidos, y tú mismo date a conocer entre nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 99. Yo le amo porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora todos ustedes metodistas, hijos de Dios, bautistas, hijos de Dios, todos ustedes hijos e hijas de Dios, levantemos nuestras manos y cerremos nuestros ojos y cantemos esta a Él y adorémosle a Él. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 100. ¿Lo aman ustedes? La congregación dice amén. Todos ustedes que lo aman a Él digan, alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Digámoslo otra vez. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Oh, cuánto le. En africán, dialecto holandés hablado en Sudáfrica, es Pris die Lord. Alabado el Señor. Jesús. Jesús, el hermano Granja lo pronuncia con el acento de ellos. Ellos así lo pronuncian. Pris Jesús. Alabado Jesús. Danke Jesús. Gracias Jesús. Oh hermanos, qué día. Sí, cómo alabo. Cómo le damos gracias al buen Señor por su... Yo le amo. Solo adórenle a Él con un mensaje cortante y duro como este. Adorémosle. Amo la dulzura del Espíritu. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. La sangre preciosa del Hijo de Dios ha salvado y santificado a un pueblo maravilloso para su nombre, y ellos son llamados la novia. Aunque aquí abandonados y despreciados, algún día el Señor llevará a esos escogidos dentro de las puertas, y eso vale todo, todos juntos, cuando estemos dentro de las puertas de perla. Aprenderemos muchas cosas. Tendremos un arpa que está hecha de oro, quizás con cuerdas de mil. Cantaremos y gritaremos y danzaremos por todas partes. ¡Aleluya! El Cordero enjugará nuestras lágrimas. Tendremos una grandiosa semana de bienvenida al hogar, los primeros 10,000 años. Párrafo 101. Denos el tono correcto para esa. Cantémosla otra vez. ¿No aman ustedes eso? Solo piénsenlo, la sangre preciosa del Hijo de Dios ha salvado y santificado a un pueblo maravilloso para su nombre, y ellos son llamados su novia. Amén. Aunque aquí abandonados y despreciados, algún día el Señor llevará a sus escogidos dentro de las puertas, y eso vale todo, todos juntos ahora. Cuando estemos dentro de las puertas de perla, aprenderemos muchas cosas. Tendremos un arpa que está hecha de oro, quizás con cuerdas mil. Cantaremos, gritaremos y danzaremos por todas partes. El Cordero enjugará nuestras lágrimas. Tendremos una grandiosa semana de bienvenida al hogar, los primeros 10,000 años. Estrechemos manos mientras cantamos esto. La sangre preciosa del Hijo de Dios ha salvado y santificado a un pueblo maravilloso para su nombre, y ellos son llamados su novia. Aunque aquí abandonados y despreciados, algún día nuestro Señor llevará a sus amados dentro de las puertas, y eso vale todo. Ahora levantemos nuestras manos a Él.
Cuando estemos dentro de las puertas de perla, aprenderemos muchas cosas. Tendremos un arpa que está hecha de oro, quizás con cuerdas mil. Cantaremos y gritaremos y danzaremos por todas partes. El cordero enjugará nuestras lágrimas. Tendremos una grandiosa semana de bienvenida al hogar, los primeros 10,000 años. ¡Oh, cuánto amo a Cristo! ¡Oh, cuánto amo a Cristo! ¡Oh, cuánto amo a Cristo! Porque Él a mí me amó. Yo nunca lo dejaré. Yo nunca lo dejaré. Yo nunca lo dejaré. Porque Él a mí me amó. Párrafo 102. Yo nunca lo dejaré porque Él a mí me representa. ¿Amén? Él es mi Salvador y porque Él murió por mí, yo soy indigno, pero porque Él me tomó como suyo, Él llegó a ser yo para que pudiera llegar a ser Él. Él llegó a ser como un pecador y tomó mis pecados para que yo pudiera ser un hijo de Dios. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, Señor Jesús, te pido que tú sanes a la hermana y la hagas saludable, Señor, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amo a Cristo porque Él a mí me amó. ¿No les hace algo a ustedes esas alabanzas antiguas? La congregación dice, amén. Yo recuerdo a una pequeña familia de color que solía venir aquí. Un hombre, su esposa y una niñita. Ahora solo yo no la puedo cantar, pero lo voy a intentar. Yo siento el Espíritu Santo sobre mí. Amén. Dijo, oh, qué amor precioso que el Padre tuvo por la raza caída de Adán. Dio a su único hijo para que sufriera y nos redimiera por su gracia. Oh, yo amo eso. Oh, qué amor precioso que el Padre tuvo por la raza caída de Adán. Dio a su único hijo para que sufriera y nos redimiera por su gracia. Párrafo 3 por último. Yo amo eso. ¿Ustedes no? La congregación dice, amén. ¿No hay algo al respecto? Miren. Esos mensajes son duros y estrictos y cortantes. Eso es lo que es la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos. Pero cuando todo termina, ¿ven? El gran Espíritu Santo está aquí en el edificio, en alguna parte, observando ángeles. Oh, entonces cuando todo termina, lo vemos extender sus brazos y las bendiciones empiezan a caer. Y nosotros elevamos nuestras manos hacia Él, y lo adoramos en la dulzura del Espíritu Santo. ¿No les hace algo a ustedes? Amén. Sencillamente los limpia, les da un nuevo comienzo, los regresa la palabra. ¿Cuántos están enfermos ahora que digan, yo vengo para ser sanado esta mañana, esta es la hora de mi sanidad? 1, 2, 3, 4, 5, como unos 8 o 10 de ustedes. Muy bien. Quisiera saber si mis niñitos aquí harían algo para mí. ¿Lo harían? Quisiera saber si todos vinieran aquí al frente, solo por un momentito ahora. Yo les voy a pedir a todos ustedes que vengan aquí al altar mientras oramos, mientras todavía estamos cantando, que aquellos que van a ser ungidos por los que se va a orar, hermano Neville, venga y vamos a orar por ellos. Y luego vamos a tener bautismo de agua y luego los despediremos oficialmente, como en unos 2 o 3, como unos 10 minutos a lo máximo. Creo yo muy bien. Oh, qué amor precioso que el Padre tuvo por la raza caída de Adán. Dio a su único hijo para que sufriera y nos redimiera por su gracia. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Concluimos con este mensaje titulado Condenación por Representación, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960, párrafo 104. Si alguno sabe en dónde está esa pequeña familia de color, quisiera que viniera y cantara esa otra vez durante el avivamiento. Estaban allá en Broadway, en alguna parte. Si me olvidó cuál era su nombre, un hombre, su esposa y una niñita. Ellos tenían esa paradita ahí en la alabanza. Ustedes saben cómo lo hacen. ¡Oh, qué amor precioso que el Padre tuvo por la raza caída de Adán! Dio a su único hijo para que sufriera y nos redimiera por su gracia. 105. ¿Ven lo que es? La raza de Adán había caído.
se había hecho híbrida hasta lo más vil. Ella descendió hasta lo más vil para realmente tener incredulidad espiritual en la palabra de Dios, hasta lo sexual, hasta toda clase de perversión, hasta lo más bajo. Y oh, qué amor precioso que el Padre dio a la raza caída de Adán. Dio su único hijo para que sufriera. Descendió a lo más vil que había y nos redimió de vuelta su palabra. Nos redimió por su gracia. Y ahora, esta mañana, nos paramos por su gracia diciendo, somos hijos, somos sus hijos. Tenemos derecho a estas bendiciones. Jesucristo murió para sanar a cada uno de ustedes. Correcto. Él lo prometió. Y aquí nosotros sabemos que eso es la verdad. ¿Cuántos saben que es la verdad? La congregación dice amén. Entonces es su propiedad. Les pertenece a ustedes. Es de ustedes. Entonces únicamente hay una sola cosa que los impide recibirla. Y esa es Satanás tratando de decirles a ustedes unas mentiras híbridas. ¿Qué dijo Dios? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos curados. ¿Creen ustedes que eso es la palabra de Dios? La congregación dice amén. Ahora, no dejen que Satanás les diga algo más. 106. La palabra de Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. Todavía no se ha alcanzado. Por todo el mundo. ¿Cuánto tiempo debía durar esto? Hasta el fin del mundo. ¿Qué ir por todo el mundo predicar el evangelio? He aquí yo siempre estoy con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la palabra. Párrafo 107. Ahora, apóyense en esto. En todo principio de Dios, apóyense allí mismo, en Él. Luego lleguen a ese punto y digan, Dios, yo me he arrepentido. Yo he sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Yo he reconocido la sangre. Yo he reconocido al Hijo de Dios. Yo te reconozco, Padre mío. Tú me has bendecido con el Espíritu Santo. Ahora Satanás me trata de plagar y de enfermar. Yo vengo confiadamente, amén, sin condenación. Yo he guardado tu palabra. Yo me he quedado aquí como Ezequías. Cuando el Señor dijo, dile, Isaías, ve allá y dile que él no se levantará de ese lecho. Él va a morir. Él dijo, Señor, yo he andado delante de ti con un íntegro corazón. Yo necesito 15 años más. El Señor le dijo al profeta, vuelve y dile que yo lo he oído. Él va a vivir. Correcto. Eso cambia cosas. De esa manera, ustedes tienen que venir sin condenación. Si hay condenación, ustedes solo le están peleando al aire. Ustedes tienen que venir cuando ustedes estén limpios y libres. Yo lo creo. Estoy parado aquí, Señor. Yo lo creo. Si usted es un pecador y no conoce a Dios, díganle a Dios aquí mismo, Señor, yo quiero ser sanado. Yo te quiero servir. Yo te doy ahora mi corazón. Aquí estoy. Úsame. Como el profeta en el templo dijo, heme aquí, envíame, Señor. Y el ángel tomó un carbón de fuego. Párrafo 108. Ahora, estamos en la iglesia, en los campos de evangelización. Nosotros usamos del otro tipo de ministerio. Aquí, la Biblia dice para la iglesia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ustedes saben eso, Santiago 5:14. El hermano Neville aquí, nuestro pastor, un buen hombre enviado de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos han notado al hermano Neville creciendo? ¿Lo han notado ustedes? La congregación dice amén. Lo oí profetizando el domingo pasado por primera vez.
¿Quién pensaría alguna vez que un predicador metodista se hubiera mantenido fiel de esa manera? Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él, algo sucedió. ¿Ven? Sí, ellos entran directamente en ello. Es sencillamente automático. ¿Ven? Si ustedes regresan a la reproducción correcta, entonces tienen que seguir adelante. Si ustedes ponen vida en un grano de maíz y lo ponen en la condición correcta, crecerá. Solamente déjenlo solo, crecerá. De esa manera es con la iglesia. Si ustedes pueden regresar a la cosa correcta y se quedan allí con ella, siguen moviéndole adelante la correcta luz del sol y el agua y las alabanzas y las y aleluyas y los cánticos y cosas, eso producirá esto, crecerá al punto en donde ustedes puedan alcanzar y obtener. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Párrafo 109. Ahora, cuando Él los unja con aceite, yo voy a poner manos sobre ustedes. Ahora, primero, yo voy a orar por todos ustedes y quiero que ustedes por toda la fila pongan sus manos los unos sobre los otros. Ahora, pongan sus manos los unos sobre los otros. ¿Por qué estoy haciendo eso? Ahora, la Biblia nunca dijo, si el hermano Branham pone sus manos. Dice, estas señales seguirán a los que creen si ellos ponen sus manos. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Si ellos ponen sus manos son iguales que cualquier otras manos. Ven, después de todo, son las manos de Dios lo que cuenta. Y así que, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Párrafo 110. Ahora, con sus manos los unos sobre los otros, inclinamos nuestros rostros y yo quiero que todos ustedes, la iglesia, en la audiencia, oren por estos. Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti esta gran fila de personas enfermas. Dios, solo pensar que muchos de estos aquí, yo confío que todos ellos son tus hijos, nacidos del Espíritu, lavados en la sangre, llenos con el Espíritu Santo, listos para la venida. Y Satanás no puede llegar a ellos estando de esa manera para hacerlos pecar. Él no puede llegar a ellos para hacerlos dudar tu palabra, decirles que está errada. Y ellos van y le siguen al pie de la letra. Pero luego él trata de venir y afligir el cuerpo de ellos, porque él sabe que el cuerpo de ellos todavía está en pecado, pero el alma de ellos está salva. El cuerpo de ellos tiene que regresar al polvo, pero las almas de ellos van a Dios. Así que él trata de afligir esa parte, la que él puede. Pero estoy tan contento que tú también incluiste salvación para ese cuerpo. Esta es las arras de nuestra resurrección, la sanidad de nuestros cuerpos. Y Señor, hay en archivos hoy millones de almas, millones de cuerpos que han sido sanados. Así que nosotros sabemos que tú eres Dios. Y ahora ellos están poniendo sus manos los unos sobre los otros. Míralo, Señor. Uno está interesado en el otro. Uno quiere saber, sin importar a qué iglesia ellos pertenezcan, qué afiliación ellos tengan, de qué color son o de qué credo son ellos. Eso no tiene nada que ver con ellos, Señor. Ellos son tus hijos. Algunos de ellos son metodistas, algunos pertenecen a los bautistas, algunos pertenecen a los presbiterianos, quizás algunos sean católicos. Yo no sé, algunos son pentecostales. Pero tú no los conoces por ese nombre. Tú los conoces como tuyos. Ellos son comprados por sangre. Y ellos están parados aquí creyendo la palabra. Y ellos vienen confiadamente. Y yo estoy rogando por ellos como un siervo tuyo. Dios, que no haya una sola persona débil en este edificio cuando termine el servicio. Que ellos, cada uno, sea sanado. Mientras tu anciano ungido va adelante derramando ese aceite, ese poco de aceite que corre hacia abajo por sus frentes, eso simboliza el aceite, el Espíritu. Ponemos eso allí para que la gente sepa que este aceite virgen de olivo ha sido derramado sobre su cabeza, a semejanza del Espíritu Santo viniendo. Entonces, cuando yo pongo manos sobre ellos, yo mismo, que ellos se vayan a sus asientos muy contentos, regocijándose, es una obra terminada. Todo está terminado. Ellos están sanados. Ellos se van a casa para ser saludables. Concédelo, Señor. Y las aclamaciones y alabanzas se levantarán por toda la ciudad y en los diferentes lugares en donde esta gente irá. Ustedes saben, yo una vez tenía problemas del estómago, pero se han ido.
Yo una vez tenía tal y tal enfermedad, pero se ha ido. Yo oí este mensaje esa mañana, producido de nuevo a la palabra, y yo regresé a la palabra, y yo creo la palabra, y ahora yo estoy sano. Concédelo, Padre, yo los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Párrafo 113. Ahora, con nuestros rostros inclinados, yo quiero que el anciano vaya adelante y que Teddy, por favor, toque. Algunos de ustedes canten Solo Creer como puedan ahora. Y que los que han pasado, que regresen a sus asientos una vez que los hayamos ungido y orado por ellos. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, mientras pongo mis manos sobre esta mujer con aceite ungido todavía en... El hermano Branham continúa orando por la gente. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido con este glorioso mensaje, condenación por representación, mensaje predicado en Jeffersonville, en Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Yo Soy. Servicio realizado en Shefford, Louisiana, Estados Unidos, día 24 de noviembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Continuando con la lectura del mensaje Yo Soy, predicado el 24 de noviembre del año 1960. Párrafo 1. Quisiera que abrieran conmigo, si desean, en Mateo el capítulo 14. Queremos leer solo una porción aquí para establecer una pequeña escena, solo unos cuantos minutos de plática antes que llamemos la fila de oración. Y mi hijo repartió algunas tarjetas de oración hace un rato a la gente para poder formar una fila y orar por ellos en un ratito más. Abran ahora en Mateo el capítulo 14 y empecemos en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y si yo lo pudiera llamar un texto, me gustaría tomar el texto de «Yo soy». Párrafo 2. Ha de haber sido como la hora del atardecer cuando el grande y fuerte pescador que tenía una espalda musculosa empezó a empujar la proa de la pequeña barca hacia el agua. Y lo puedo ver mientras él la apuntaba hacia el mar, subirse, y como a la mitad de la barca, sentarse al lado de Andrés, su hermano, sentarse.
y era de remos, y ellos empezaron a meter sus remos en el agua, mientras se formaban pequeñas olas al cruzar el mar. Y por supuesto, las multitudes paradas en la orilla estaban sencillamente asombradas de ellos esa tarde, cuando ellas vieron grandes señales y prodigios hechos por medio de esa gente. La mayoría de Israel se estaba regocijando en aquellos días, y mientras ellos estaban en la orilla, millares de gente meneaban sus manos en señal de despedida, y les daban una despedida, y deseando que se apresuraran a regresar, como la mayoría de gente lo haría después que un grupo de ministros hubiera estado y hecho y actuado en medio de la gente como ellos lo habían visto ese día. Párrafo 3. Me puedo imaginar ver a un hombre soltar su remo de vez en cuando y menear su mano en señal de despedida correspondiéndoles. Y algunos en la orilla estaban meneando sus manos como señal de despedida y con sus pañuelos y demás, mientras la pequeña barca empezaba a tomar su curso cruzando el mar. Después de un rato, quizás estaban fuera del alcance de la vista desde la playa, y las multitudes se empezaron a regresar hacia sus hogares. Pensemos que hubo silencio por un largo rato. Nadie decía nada. Se puso el crepúsculo. Ha de haber sido el joven Juan, siendo el más joven del grupo, que dejó de remar y limpió el sudor de su rostro y dijo: «Hijos de Abraham y hermanos, podemos ahora descansar seguros que no estamos siguiendo alguna clase de fanático. Este hombre es exactamente lo que él dice que es. Él no es un fanático, como mucha de nuestra gente cree hoy, ni tampoco él es un profeta falso. Yo recuerdo, él diría, cuando yo era solo un niñito, cuando mi hermosa madre hebrea me solía sentar en sus rodillas y me contaba las historias del Antiguo Testamento, de cómo nuestro pueblo de antaño fue traído a esta tierra, y de los grandes profetas de la antigüedad. Cómo le gustaba a él oír la historia de Eliseo y la mujer sunamita, cuando trajo a vida de nuevo al niñito. Como mi madre me decía: cariño, en un tiempo Dios estaba con su pueblo y a ellos no les faltaba nada. Luego, una de las historias grandiosas que ella me solía contar, que me asombraba, era cómo Dios alimentó a su pueblo de antaño cuando ellos llegaron a un punto que no tenían pan. Sin embargo, estando en la línea del deber, en su camino de Egipto a Palestina, y cuando ellos no tenían pan para sus hijos, ellos no tenían nada para así seguir viajando. Ya no tenían más alimento que Dios, Jehová, hizo llover pan del cielo, ya cocinado, y que cortésmente, por medio de sus ángeles, lo llovía al suelo cada noche. Y cómo nuestro pueblo salía y tomaba eso y había sido metido en miel, y cómo lo saboreaban. Y por 40 años sin cesar, el gran Jehová Dios alimentó a nuestro pueblo porque estaban en la línea del deber. Párrafo 4. Y ahora, hermanos, él ha de haber dicho esto. Si no me trajo de nuevo a la memoria esa historia hoy, este hombre está asociado en alguna parte con Jehová, porque cuando él se paró allí y yo me subí en esa roca detrás de él y lo vi a él tomar esos 5 panes y todavía alimentar a su pueblo hambriento, hay algo tocante a él que está asociado con Dios, el Creador, porque únicamente Dios. Yo me preguntaba y le decía a mi madre, ¿cómo podía Dios tomar toda esa harina arriba en el cielo para así alimentar al pueblo por 40 años? ¿Dónde podía él encontrar las abejas suficientes para hacer la miel, para meter todo ese maná en la miel? Y mi madre me decía,
hijito, Dios es un creador. Y hermanos, ¿no hizo eso que sus corazones ardieran hoy? Cuando vimos a ese mismo Dios con manos humanas tomar los panes, yo subí arriba y lo miré a él mientras partía uno y lo repartía. Yo no lo vi suceder únicamente una sola vez, sino que yo lo vi suceder más de 5,000 veces esta tarde. Cuando dos manos mortales crearon pan y pez cocinado y alimentó más de 5,000 personas, yo estoy seguro hoy que este hombre es de Dios. Párrafo 5. Y luego, ha de haber sido Simón Pedro, él dijo, hace años, cuando mi padre y yo, y muchos de ustedes hermanos conocieron a mi padre, y saben que él era un hombre religioso, él era un de los más estrictos de nuestras denominaciones, él era un fariseo. Como fariseos, nosotros creíamos que Dios quiere decir en su palabra lo que quiere decir. Debíamos cumplir esa palabra. Mi padre era un gran hombre estricto. Él creía que Dios cumplía su palabra. Muchas veces yo he pensado desde entonces de cuando él me llevaba, ya entrada la tarde, cuando nuestra pesca se terminaba y agarraba mi pequeño músculo del brazo y lo contraía y decía, Simón, tú estás tan fuerte como el fierro. Luego pasaba su mano peinando con sus dedos mi cabello hacia atrás y me apretaba contra su pecho, mientras yo le daba palmaditas y miraba sus ojos oscureciéndose por la edad. Él decía, Simón, siéntate. Yo te quiero hablar solo un poquitito. Me estoy envejeciendo, Simón, y algún día voy a tener que partir. Te voy a dejar mi barca y mis redes. Tú también pescarás en este mar, como yo lo he hecho. Y tú también probablemente asistirás a la misma sinagoga que yo he asistido. Y yo he tratado de meterte en tu corazoncito judío, que todos los días de mi vida yo he esperado uno que venga. Pero parece que él está más lejos ahora que nunca. Pero tal vez él vendrá en tu día, Simón. Y si él no viene en tu día, tú enséñale a tu hijo. En esos días, pero Simón, siempre recuerda lo que el profeta dijo, pues nosotros como israelitas creemos a nuestros profetas. Y el profeta Moisés dijo que cuando viniera este Mesías, que él sería un profeta como él. Ahora, él no será un educador, él no será algún gran teólogo, sino que él será un profeta. Porque Moisés dijo, el Señor, vuestro Dios, levantará un profeta como yo. Y tú recuerda que cuando veas venir a este Mesías, esa será la señal que es él, porque él será el Dios profeta. Él será Dios en la forma de un profeta, y por medio de eso, tú sabrás. Párrafo 6. Y cuando mi hermano Andrés fue allá a esas reuniones y me dijo que había un sanador de Galilea que sanaba a la gente enferma por medio de la oración, yo nunca pensé mucho tocante a eso. Y él me persuadió que fuera allá y escuchara a este llamado Jesús de Nazaret. Andrés ya había creído en él como el Mesías, pero yo me quedé con mis redes de pescar. Y luego un día yo asistí a la reunión. Y cuando yo dejé mi barca y fui allá a la orilla en donde él estaba y ante su presencia, sin él conocerme, sus ojos se convirtieron como luces que parecían escudriñar cada rincón de mi alma. Y me dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Entonces todas las enseñanzas de mi papá vinieron a mi memoria. Este verdaderamente era ese Mesías, porque él era un Dios profeta. No únicamente él supo mi nombre, sino que él supo el de mi piadoso padre anciano, porque él dijo, tú eres el hijo de Jonás.
Desde ese día, yo lo seguí sin ninguna duda en mi mente. No importa lo que el mundo diga tocante a él, lo que nuestra gente diga, para mí, él, desde esa hora, él ha sido el Mesías. Párrafo 7. Juan dijo, cuando lo vi a él mismo asociarse hoy en día con una historia bíblica, al crear panes y peces, yo sabía que él tenía que ser ese Mesías. Él debe ser. Luego atrás, creería yo, hacia la popa de la barca estaba flotando para este momento, porque el crepúsculo se estaba poniendo y ellos estaban lo que llamaríamos hoy en día tomando su alimento del duro remar. Ha de haber sido Felipe que dijo, hermanos, ustedes deberían haber estado conmigo. Después que lo vi ese día, pararse allí y decirte, Simón, que tu nombre era Simón. Y él lo cambió a Pedro, lo cual te llamamos ahora. Hablar de tu padre, a quien yo conocí. Yo entonces estaba tan convencido que yo les quería decir a todos. Párrafo 8. Y ustedes saben, amigos, para hacer una pausa en nuestro pequeño drama, hay algo tocante a ello. Cuando una vez que ustedes están convencidos que es la verdad, ustedes no se pueden quedar sin decir nada. Ustedes le tienen que decir a alguien al respecto. Hay algo tocante a ello, que ustedes sencillamente no se pueden quedar sin decir nada. Es vida. Quieren que todos lo sepan. Párrafo 9. Y él dijo, ustedes saben, yo tenía un amigo, nuestro hermano ahora, amado en el Señor, Natanael, y él estaba algunas 15 millas, algunos 24 kilómetros de lejos de donde los servicios se estaban llevando a cabo. Y caminé rodeando la montaña. Finalmente llegué a su casa y toqué en la puerta. Y su amada esposa vino a la puerta y le pregunté en dónde estaba Natanael. Y ella me dijo, Felipe, él fue a dar un paseo en las huertas. Y fui a las huertas y oí a alguien ahí debajo de una higuera. Y él estaba orando así. Oh, gran Jehová, hemos anhelado y anhelado el tiempo que tú nos enviarías liberación. Por favor, ¿no enviarás tú el libertador ahora? Así como tú enviaste a Moisés cuando tu pueblo estaba en dificultad, envíanos ayuda ahora. Y yo estaba tan concentrado en decirle que la ayuda había llegado, que aún me olvidé de decirle mucho cuando se levantó de estar arrodillado. Yo dije, ven, ve a quien hemos encontrado, al Mesías, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Sencillamente no podía tomar tiempo para contarle algo más. Estaba de tal manera en mi corazón que sencillamente lo tenía que dejar salir. De esa manera es cuando Dios echa mano de un corazón y que esté verdaderamente convencido. Usted no se puede quedar sin decir nada. Usted le tiene que decir a alguien. No puede quedar esto escondido. Encender una luz y cubrirla con una vasija no es bueno. Usted tiene que permitir que su luz brille. Párrafo 10. Y él llegó rápidamente al punto y dijo, ven, ve a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret. Y por supuesto, ustedes, hermanos, saben que Natanael siempre fue un buen teólogo. Y él dijo, ahora espera un momento, Felipe. Yo te he conocido por muchos años y he pensado que tú eres un buen hombre, juicioso y sólido. Pero mira, no me digas que tú te has desviado en algún fanatismo o alguna locura y te has descarriado aquí con algún profeta fanático, así llamado. Si habría algún Mesías, ¿no piensas tú que el sumo sacerdote lo supiera? ¿No piensas tú que él vendría a nuestra denominación y nos diría al respecto? Pero ustedes saben cómo fue en aquel entonces. Así es hoy en día. Algo que Dios envía tiene que venir a nuestra denominación, o no está correcto. Pero Dios generalmente no lo manda a la denominación, sino
a aquellos quienes están buscando y esperando algo y confunde a todo el grupo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos con este glorioso mensaje. Y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. Yo soy, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 24 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, yo soy. Párrafo 11. Así que él dijo, yo le cité la historia, y él dijo, mira, Felipe, tú sabes que no hay nada bueno que pudiera salir de Nazaret. Y Felipe, pienso yo, le dio la mejor respuesta que alguna vez he oído. No te quedes en casa y critiques, ven y ve por ti mismo. Esa es una cosa buena. Cuando la gente diga que el espíritu no se está moviendo entre la gente hoy en día, que eso es emoción, yo pienso que la mejor respuesta es, ven y ve por ti mismo. Ve lo que sucede. Cuando los hombres de toda profesión y condiciones sociales, malvados, borrachos, todas las mujeres de la calle y todo, son enmendados y limpiados por la sangre de Jesucristo y hechos santos, eso requiere más que psicología o teología humana. Se requiere el poder regenerador del Espíritu Santo para cambiar el alma de un hombre, su mente, su manera de vivir. 12. Él dijo, Natanael se preparó, hermanos, y la pequeña barca, por supuesto, llevada por la corriente, se estaba oscureciendo. Y él dijo, Natanael emprendió camino atravesando la región, y le conté tocante a ti, Simón, y dijo que él se acordaba de ti, y que te habíamos comprado pescado vez tras vez, y aún de tu padre. Y que tú no eras un hombre con educación, pues ni siquiera podías firmar una tira de papel, un recibo por los pescados. Pero tú sí supiste lo suficiente para saber que ese era el Mesías, porque tú sabías que Dios había prometido que esa sería la señal del Mesías, y tú la creíste. Y cuando yo lo llevé ante la presencia de nuestro bendito Señor y entré en la fila en donde él estaba orando por los enfermos, tan pronto como él miró en el rostro de Natanael, se repitió otra vez. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y eso asombró a Natanael de tal manera que dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? En otras palabras, jamás en tu vida me has visto. ¿Cómo supiste que yo era un israelita? Ahora, él no lo hubiera conocido por la manera que él estaba vestido, porque la gente palestina vestía mucho, muy similar, nunca, de una complexión algo oscura, y ellos usaban barba y sus turbantes y sus túnicas y demás. Así que él supo que él era un israelita. He aquí un israelita, en quien no hay engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Eso lo concluyó. Desde ese día en adelante, hermanos, todos ustedes saben que Natanael ha sido un creyente firme, porque él se postró sobre su rostro y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 13. Sus señales y prodigios nos han asombrado, y sabemos por su acción y por lo que él dice, porque se cumple lo que él dice. Él no es un hombre que solo habla tocante a algo. Él es un hombre que produce tocante a lo que él habla. Cuán contentos estamos hoy, que él todavía hace tocante a lo que él habla en su palabra. Yo he tenido el Corán en una mano y la Biblia en la otra, ante millares de mahometanos, y he dicho, no pueden estar ambos correctos, porque son contrarios uno del otro. Y que el que hable y ejecute y haga lo que él dice que haría, que ese sea el que es Dios, el que cumple su palabra. Pues si él fue Dios alguna vez, él todavía es Dios. Él no puede cambiar, porque él es inmortal. Y él es infinito, omnisciente, omnipresente, y él no puede cambiar. Él es el Dios infalible. Y en esta noche es tanto como él lo era en aquel entonces,
y siempre será el mismo. Él nunca puede cambiar de lo que Él es, porque Él es perfecto. Por lo tanto, usted puede descansar seguro que cuando Él dice algo en su palabra, ponga su vida en eso, pues es verdad. Porque si Dios alguna vez es llamado a la escena para hacer una decisión, su decisión es perfecta. Él jamás puede regresar a otra edad y decir, yo estaba equivocado, porque nosotros podemos hacer eso, porque somos finitos y cometemos errores. Pero Él es infinito y no puede cometer un error. Así que, por lo tanto, si Dios fue llamado a la escena para un hombre que estaba perdido en el huerto del Edén, Él hizo una preparación para que ese hombre fuese salvo y lo salvó. Y sobre esa misma base, esa misma preparación en la sangre derramada de una víctima inocente, Dios salvará a todo pecador que venga a Él. Y si un hombre vino a Él enfermo y quería ser sano, y Él estaba fuera de la ayuda de los doctores y demás, y Dios fue llamado a la escena y Él sanó a ese hombre sobre la base de su fe en Él, cuando venga el siguiente hombre, Dios actuará de la misma manera. Si Él no actúa de la misma manera, entonces Él actuó mal cuando Él actuó la primera vez. ¿Ven? Así que Él no puede ser una vez un sanador y la otra vez no ser un sanador. Él no puede ser un Dios de milagros un día y no ser un Dios de milagros el siguiente día. Pues la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía es Dios. Y si usted tiene la actitud mental correcta hacia cualquier promesa, cuando usted lo lee en la Biblia, es la verdad. No importa cuántos lo traten de poner en otra edad, que está en el pasado o en una edad que está en el futuro. Él nunca declaró que Él era el yo era. Él es el yo soy, siempre. Ha de haber sido en ese momento que Andrés, sentado al lado de Simón, así como todos nosotros juntos, si en esta noche yo dijera, me gustaría oír un testimonio de alguien que fue salvo por su gracia. Bueno, tendríamos que terminar el servicio a las 2 de la mañana. Todos quieren decir lo que ellos saben tocante a él. Si usted alguna vez lo ha llegado a conocer a él, o hay algo tocante a eso que usted se lo quiere decir a todos, porque sabe de lo que usted está hablando. No es una creencia en algo mezclado a medias. Es algo que cuando usted ha recibido a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo entrado en su vida, usted sabe que algo sucedió porque usted estaba allí y fue a usted al que le sucedió. Si usted alguna vez ha sido sanado por el poder de Dios, no hay nada en el mundo que se lo pudiera alguna vez quitar de su mente. Ellos no se lo pudieran quitar por explicación, debido a que usted lo sabe. 15. Yo pienso que toda persona que sale a predicar el Evangelio nunca debería salir hasta que ellos tengan una experiencia personal del bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que ese era el requisito que Jesús les dio. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y Shibipur, Luisiana. Si leería así. Yo espero que no suene sacrílego, pero ustedes saben lo que quiero decir con eso. Ninguna persona, no importa cuán bien usted esté educado, cuán listo usted sea en la Biblia, el diablo es el doble de listo que lo que usted es. Sí, señor. Él lo pudiera torcer y hacer que usted se mire como un ignorante, si él quiere. Él de seguro puede, pero si usted alguna vez ha recibido una experiencia y ha encontrado a Dios cara a cara, no hay diablos suficientes en el infierno que lo quiten a usted, que se lo quiten a usted, porque usted sabe de lo que usted está hablando. 16. Moisés, con toda su instrucción, él aún les podía enseñar teología a los egipcios. Él no regresó allá a Egipto y ni Dios lo envió de regreso para que puliera sus matemáticas o su estrategia de guerra. Él no lo envió de regreso allá para tomar otro título en el colegio, sino que él lo encontró a él en una zarza, ardiendo en las arenas sagradas, en la parte atrás del desierto, y le dio una experiencia que usted no se la pudiera quitar de él por explicación.
con toda su teología. Él había cometido un error y él estaba huyendo de Dios. Pero cuando él se encontró con Dios cara a cara, algo le sucedió a él al grado que estaba listo a regresar a Egipto. No importa cuáles fueran las circunstancias, él iba en camino porque tuvo una experiencia. Él sabía de lo que él estaba hablando. De esa manera es con todo creyente que ha recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo digo esta noche que esos discípulos en esa barca pequeña estaban como nosotros estamos aquí esta noche. Todos nosotros le queremos decir a alguien, dar un testimonio. Nos gustaría contarle un detalle. Ellos estaban de esa manera. 17. Así que el siguiente ha de haber sido Andrés. Él sencillamente ya no se podía contener más. Ellos ya habían metido los remos en la barca y probablemente estaban flotando entonces. La oscuridad se estaba sentando y él dijo, hermanos, ¿qué pudiéramos decir todos nosotros a esto? ¿Recuerdan el día que íbamos a Jericó? Y él dijo que le era necesario pasar por Samaria. Y nos preguntábamos por qué quería él ir con esos samaritanos. Pero cuando él llegó a la ciudad, él se sentó al lado del pozo y nos envió a la ciudad a comprar de comer. Y cuando regresamos, ¿recuerdan ustedes? Todos nosotros somos testigos de esto. Nos acercamos y lo oímos a él hablando. Y estábamos todos maravillados de esto, que nuestro Señor le estuviera hablando a una mujer como la cual le estaba hablando a él. Pero oímos la conversación cuando nosotros la empezábamos a escuchar detrás de un matorral, mejor dicho, detrás de la pared. Cuando él le dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre para ustedes, judíos, pedirle a un samaritano, a una mujer de Samaria, un favor. Tenemos segregación. No tenemos trato uno con el otro. Pero él le dijo a ella, pero si conocieras quién es el que te está hablando, 18, oh, ahí está el asunto. Si conocieras quién es el que te está hablando. Yo estoy seguro que si todo pecador aquí, sintiendo la presencia y la atmósfera de estar sentados juntos en esta noche en lugares celestiales en Cristo Jesús, ese pequeño sentir que le está diciendo usted, si conocieras quién es el que te está hablando, diciéndote, tú deberías tener esta experiencia. Quizás esas personas estén incorrectas. Usted está pensando en su corazón. Ese es Dios hablando. Si solo conocieras quién es. Conocieras quién es el que te habla. Tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua para que tú no vinieras a sacarla de aquí. Ella dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla y demás. Pero él dijo, el agua que yo doy es vida, saltando para vida eterna. Y luego surgió la cuestión tocante al debate religioso, a donde usted debería ir a la iglesia. Dijo, ustedes dicen que todos nosotros deberíamos ir a Jerusalén. Y nuestro padre Jacob abrió este pozo y dio de beber a su ganado y a su familia. Y nosotros adoramos en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén. Y rápidamente él dijo, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren en espíritu y verdad. Y él dijo entonces, cuando él contactó el espíritu de ella y encontró cuál era su problema, él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. No hubo necesidad de decir más. Ella estaba convencida de que ese era el Mesías que fue prometido por el Antiguo Testamento. Ella olvidó todas las cosas del mundo. Aún dejó su cántaro de agua allí y entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y los hombres de la ciudad creyeron en él debido al testimonio de la mujer. 19. Me pregunto si los hombres de Sinpur creerían en él esta noche, si él siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, vendría al tabernáculo vida y haría las mismas cosas que él hizo en aquel entonces.
Me pregunto si nosotros estaríamos tan convencidos que le pudiéramos decir a nuestro vecino y decir a la gente: venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Mesías? Me pregunto si pudieran decir esto entonces. Verdaderamente este es el Mesías, este Espíritu Santo del cual ellos están hablando, el cual el mundo llama un fanatismo. Es probado ser el mismo Mesías, con las mismas señales y los mismos prodigios y el mismo poder y la misma liberación. Me pregunto si se pudiera decir así. Eso sería más protección que todos los refugios contra bombas que ustedes pudieran conseguir. Correcto. Eso sería una experiencia de rapto. Todos ellos estaban convencidos. Ha de haber sido en ese momento que se oscureció y Satanás los vio solo sin él. Miren, eso es exactamente lo que el diablo quiere, es ver a la iglesia sin Cristo. A mí no me interesa cuál sea su nombre, qué tanto esté su nombre en letras de oro. Nosotros somos la iglesia santa, nosotros somos esto. No es la iglesia santa, no hay tal cosa como la iglesia santa, no hay tal cosa como el monte santo, las reliquias santas, o aún la gente santa. Es el Espíritu Santo en la gente que hace la parte santa del Espíritu Santo. Dice: oh, él es un hombre santo. Él no es un hombre santo. Es el Espíritu Santo en el hombre. Yo siempre como que difiero con el dicho, los hechos de los apóstoles. Esos no fueron los hechos de los apóstoles. Ellos eran hombres. Fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, que produjo la gran victoria. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Estamos lecturando Yo Soy, servicio presentado en Jeffreyport, Luisiana, Estados Unidos, día 24 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Yo Soy, párrafo 21. Y cuando Satanás vio a la iglesita sin Cristo, entonces él dijo: esta es mi oportunidad, este es el momento cuando yo les enseñaré cómo blasfemar. Y él empezó a soplar su aliento y causó una tormenta allá en el mar. Y la pequeña barca estaba para hundirse, tal vez allí en el mar de Galilea. Las olas se levantaban tan alto que casi ellos llegaban al fondo. Y tal vez sobre cada ola que resplandecía y cada vez que el relámpago alumbraba, el diablo se reía allí y decía: yo los tengo ahora porque ellos se han ido sin él. Párrafo 22. Yo dije algo tocante a eso en una ocasión y alguien me corrigió después. Dijo: pero hermano Branham, él los hizo que se fueran sin él. Yo dije: sí, pero ellos hicieron mal al hacer eso. Yo dije: cuando Elías y Eliseo, lo cual fue un tipo de Cristo y la iglesia, Eliseo recibió una doble porción del Espíritu. Estas cosas que yo hago, vosotros las haréis, y mayores que estas haréis. Cuando el manto que estaba sobre él, el Espíritu Santo que estaba sobre él, cae sobre la iglesia, porque él era un solo hombre, la iglesia es universal. Más que estas, vosotros haréis, porque voy al Padre. Y Eliseo sabía más tocante a eso, siendo un profeta, que lo que la iglesia sabe hoy en día. Elías dijo cuando ellos dijeron, en Gilgal dijo: tú quédate aquí, el Señor me ha enviado más allá, yo voy a la escuela de los profetas. Pero Eliseo dijo, como la iglesia debería decir hoy en día, vive Jehová que no te dejaré, porque él tenía un objetivo en su mente. Y sus motivos ciertamente estaban correctos. Cuando él llegó a la escuela de los profetas, él dijo: tú quédate aquí, el Señor me ha enviado al Jordán. Él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él no lo podía dejar, él se quedó al lado de él, con sus dos ojos fijos en él, aferrado a él. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer hoy en día. No importa lo que venga o lo que vaya, aférrese a él. Si la iglesia se enfría, no importa lo que suceda, aférrese a la mano inmutable de Dios. Echen mano del Calvario y quédense allí.
Esa es la manera para recibir algo de Dios. Aférrense a ello. No permitan que el diablo los aparte. Esos discípulos dirían, donde tú vayas, yo iré. 23. Como Ruth la Moabita, Noemí, que tu pueblo sea mi pueblo, donde tú mueras, moriré. Donde tú seas sepultada, yo seré sepultada. Donde esté tu Dios, yo, ese será mi Dios. Yo me voy a quedar contigo. Esa fue la manera que ella ganó a Boaz. Esa es la manera que la iglesia gana a Cristo, sin importar lo que el mundo tenga que decir. Diga que usted perdió su mente, que usted ha hecho esto, eso o lo otro. Quédese con Cristo, aférrese a Él, quédese con Él. Párrafo 24. Satanás vio eso. Yo creo que él lo ve hoy en día, pero él nos ha bendecido. Y oh, hermanos, cuando el Pentecostés primero empezó a caer hace 40 años o más, cuán grandes reuniones tuvimos. Pero ustedes saben, nos hemos metido en un programa de edificación. Tuvimos que tener iglesias y seminarios y cosas para nuestros pastores, para que ellos hablaran más elocuente, enseñándolos a ser doctores y haciéndoles supervisores generales y doctores de divinidad. Y todos esos grandes nombres. Satanás vio todo eso y ahora el mar está alborotado. Él ve que la iglesia se ha metido en un gran programa de edificación o en alguna clase de cosa fabulosa como esa y se fue sin él, haciéndose clásica, almidonada. Lo que nosotros necesitamos hoy es un avivamiento chapado a la antigua, un poder del Espíritu Santo otra vez, de vuelta en iglesia. Dios sabe que necesitamos eso en todas las iglesias, pero nosotros nos desviamos a lo clásico. Queremos actuar como el resto de las iglesias, el resto. Ustedes son un pueblo peculiar, un sacerdocio real, una nación santa, separado y llamado a salir fuera. Dios sabe que necesitamos otra vez el Espíritu Santo de vuelta en iglesia. Amén. Aún si tuviéramos que, no importa lo que tuviéramos que hacer, solamente que no lo dejen a él, quédense con él. Párrafo 25. Algunas veces significa mucho, algunas veces les cuesta a ustedes algo. Cualquier cosa que no les cueste a ustedes algo, no vale la pena tenerla. Todas las grandes cosas, si tiene que pagar por ellas, se tiene que pagar por ellas. La razón que estamos adorando hoy, que tenemos la libertad de religión en este día de acción de gracias, esto costó la sangre de muchos americanos, millones de ellos. ¿Vale algo? Vale algo. Y si vale algo, merece morir por ello. Y esta religión que tenemos, este Espíritu Santo del Pentecostés que ha posado sobre nosotros, que nos trajo de nuevo a un Jesucristo resucitado, que está vivo después de 1900 años, merece todo nuestro tiempo y nuestros esfuerzos y todo lo que hacemos vale todo para nosotros. Tú, el torrente de toda mi consolación, dijo Fanny Crosby, más que vida para mí, ¿a quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Seguro que sí. Necesitamos regresar y aferrarnos a él. Párrafo 26. Los discípulos vieron que todas las esperanzas se habían perdido. Nosotros casi estamos en ese lugar hoy en día. Todas nuestras naciones unidas, grandiosas y hermosas, de $1,000,000, iglesias de las Naciones Unidas y edificios de iglesias de $1,000,000 y demás. Perdón. Y de ese tiempo, una bombita atómica destruirá todas las cosas, correcto. Pero, oh, ven y compra de mí, dijo Jesús, aceite, vino, oro refinado en el fuego. Cuando el mundo esté todo en fuego, yo quiero algo que sostenga en ese entonces. Yo quiero algo, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Permíteme que me esconda en ti, permíteme que me esconda en ti. Carlos Wesley, creo yo, cuando él iba caminando, se aproximaba a una tormenta y un pajarito voló a su pecho. Él estaba tratando de obtener inspiración para una alabanza y él se lo llevó a su cabaña pequeña y lo retuvo allí hasta que la tormenta pasó. Cuando él salió, lo traía en su dedo y voló.
Entonces él escribió esa alabanza, escóndeme en la roca de la eternidad, párrafo 27, ahora. Entonces cuando ellos vieron eso, mejor dicho, él vio eso, Satanás empezó a soplar su aliento venenoso y él los empezó a perturbar. La pequeña barca ya estaba casi destruida. Y me pregunto esta noche en nuestra pequeña barca en la que estamos navegando en los mares majestuosos de la vida, si quizás Satanás ha perturbado su viaje, ha puesto cáncer en usted, le ha dado amor por el mundo, usted se ha apartado de Dios, lo ha perturbado a usted en algo, los problemas han venido, todas las esperanzas de vivir se han perdido, pero ¿sabe usted cómo fue en ese entonces? Así es ahora. Jesús no se había ido muy lejos, yo creo que él subió el monte más alto que había en la región para que así él, mientras más alto sube usted, más lejos puede ver. Él subió hasta la cumbre del monte para que así él los pudiera vigilar. Todo el tiempo que venía la dificultad, él estaba sentado allí arriba, vigilándolo. Párrafo 28. Y déjenme decirle. Cuando ellos lo mataron en la ciudad de Jerusalén y lo sepultaron en un sepulcro prestado, pero en la mañana de Pascua, cuando él resucitó, él empezó a subir. Él subió más allá de la luna y las estrellas hasta que él se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Y sus ojos están en el gorrión y yo sé que él cuida de mí, dijo el poeta. Y yo veo este día acercándose cuando el profeta dijo, vendrá un día en estos últimos días que no será ni noche ni día, solo penumbra. Pero él dijo, al caer la tarde habrá luz, ahora las luces. El sol se levanta en el este, se oculta en el oeste. El S-O-L, el son en inglés, y el hijo son en inglés. La pronunciación de ambas palabras casi es igual en el inglés, que se levantó en el este para la gente del oriente. También brilló en un avivamiento de Pentecostés. Señales y prodigios de su resurrección aparecieron entre ellos. Las obras que él hizo, ellos las hicieron. Él les dijo en San Juan 14:7. El hermano Branham quiso decir San Juan 14:12. Creo que es. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Vosotros, la iglesia, el creyente, vosotros me veréis. Él prometió que él estaría con ellos siempre, aún hasta el fin del mundo. Yo no os dejaré ni os desampararé. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. ¿Cómo? ¿A quién? A toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Él todavía es el mismo Cristo. Párrafo 29. Luego vino un día. Hay un día que está transcurriendo. Un periodo de tiempo. Un día de penumbra. Como se pone aquí en Luisiana y Arkansas por toda la región de Luminoso. No se puede ver el sol. Sin embargo, sabemos que el sol está dando luz. Hemos tenido la luz suficiente para formar denominaciones. Hemos tenido la luz suficiente para unirnos a la iglesia. Hemos tenido la luz suficiente para aceptarlo a él como salvador. Pero el profeta dijo, el sol brillará en los últimos días, en las últimas horas. Al caer la tarde habrá luz. El sol ahora se está ocultando. Se levantó para la gente del oriente y se está ocultando para la gente del occidente. Y el mismo sol que brilló en el este se oculta en el oeste. Se levanta en el este y se oculta en el oeste. Es el mismo sol. Estamos viviendo en los últimos días, cuando ha llegado el día que el mismo Hijo, el mismo H-I-J-O, el mismo poder del Espíritu Santo está cayendo sobre la gente del occidente, igual que cayó sobre la gente del oriente, mostrando la misma luz del Evangelio. No teología, ni iglesias, ni organizaciones, ni unirse, sino un poder, una evidencia de la resurrección y su poder de sanidad y señales y prodigios de él, que están entre ellos en los últimos días. Al caer la tarde habrá luz. Estamos aquí, ya hemos llegado. Párrafo 30 por último. El este ha avanzado hasta cierto lugar. La civilización ha venido del este hacia el oeste. Nosotros estamos ahora en la costa del occidente. Si seguimos más adelante, regresaremos de nuevo al este. Estamos en el tiempo del fin. Las barcas se están despedazando. Las civilizaciones se están derrumbando, las iglesias se están destruyendo. Esa alabanza que fue escrita hace años
naciones confusas, Israel despertando. Ella ahora es una nación propia. Israel está en su tierra natal. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles cargados de horrores, contados han sido. Oh, vuelve a tu reino, Israel. Este no es el tiempo para enfriarse. Este es el tiempo para calentarse. Este es el tiempo para las reuniones de oración. Estamos entrando en la edad de la Odisea. Es tiempo para venir a Dios. Tiempo para un avivamiento. Cuando encontré al hermano Lille allá hace un rato, él dijo: hermano Branham, hay ahora una señal del avivamiento aquí en cada reunión. Gracias a Dios, eso es lo que queremos. Oh Dios, envíe el poder ahora mismo. Queremos un avivamiento, no una unión de iglesias, sino un avivamiento, revivir lo que está en nosotros. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos de este glorioso mensaje titulado Yo Soy. Mensaje realizado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, día 24 de noviembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 31. Dice, esos discípulos no cometemos el mismo error que ellos cometieron. Mientras todas las esperanzas se habían perdido, ellos pensaron que nunca más tendrían un avivamiento, que ellos nunca más en su vida verían a Jesús mientras ellos estuvieron aquí. Pero allí, en la hora más oscura, cuando todas las esperanzas se habían perdido, Él vino andando a ellos sobre el agua. Él viene andando hacia nosotros hoy en día. Andando sobre el agua, Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto son muchedumbres de pueblos. Cuando vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, andando, obrando entre su pueblo, haciendo las mismas cosas que él hizo en el pasado, esos discípulos y demás lo reconocieron que era el Mesías. Conmovió sus corazones. Debería conmover nuestros corazones. Pero no cometemos el error que ellos cometieron en el mar de Galilea esa noche. La única cosa que los podía ayudar, la única cosa que los podía salvar, la única cosa que los podía liberar, ellos le tenían miedo y ellos pensaron que era un fantasma. Eso es exactamente correcto. No cometemos el mismo error. Si Él, el quien es omnipresente, siendo omnipotente, el que conoce y oye ahora, si únicamente anduviera entre su pueblo esta noche, si Él únicamente hiciera las cosas que Él hizo en ese entonces, para que ustedes puedan ver que este evangelio que estamos predicando no es una teología hecha por el hombre, no es una teoría hecha por el hombre, sino que es el poder de la resurrección de Jesucristo andando entre su pueblo. No tengan miedo de él. Es la única cosa que los puede ayudar. Párrafo 32. Cuando ustedes oigan a la gente decir los días de los milagros ya han pasado, el Espíritu Santo no es como solía ser, no crean ustedes eso. Cristo resucitó de los muertos. Él vive esta noche. Mi oración es que Él ande entre nosotros esta noche y obre y sane a los enfermos y haga las mismas cosas que Él hizo en ese entonces, mostrándonos que Él está con nosotros, que Él es el mismo. No temáis, yo soy. Oh, dicen, ese hombre tiene una mente poderosa. Esa mujer tiene, no es eso, no es psicología. Toda esta gente es gente común. Y no importa cuánto Cristo me unja, Él los tiene que ungir a ustedes también para que lo crean. Muchos milagros Él no pudo hacer a causa de la incredulidad de ellos en su propia ciudad. Él los tiene que ungir a ustedes, igual que me unge a mí. Si Él viene a esta noche, en esta noche, y nos unge a todos, oh, eso es lo que quiero ver, es la unción del Espíritu Santo en la iglesia sobre la gente. ¡Cristo! Luego la gente dirá. Párrafo 33. Pablo dijo, el gran San Pablo dijo, si todos están reunidos y uno habla en lenguas y nadie interpreta, si el indocto entra, entonces el indocto saldrá y dirá, todos ustedes están locos. En otras palabras, dementes, todos hablando en lenguas y ninguno interpreta. Pero dijo,
Si hay un profeta y el que profetiza da a saber el secreto del corazón, entonces se postrará sobre el rostro y dirá: verdaderamente Dios está con vosotros. Pues siempre ha sido que el pueblo de Dios reconoce al profeta. La Biblia dice así. Allí Dios dijo: si hay un hombre entre vosotros que es espiritual o un profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él. Y lo que él diga, si se cumple, entonces óiganlo. Esa es la razón que esos judíos de ese día estarán sin una excusa, porque ellos vieron que lo que Moisés dijo se cumplió en Jesucristo. Lo que Isaías dijo, lo que el Antiguo Testamento dijo, fue vindicado en Jesucristo. Y él fue el profeta, y él dijo la verdad, y Dios mostró su señal. Pero por supuesto sabemos que ellos tenían que ser cegados, porque nosotros no hubiéramos tenido oportunidad. Pero ellos fueron cegados para que nosotros pudiéramos tener oportunidad. Amén. Párrafo 34. Así que si el tronco fue santo, y nosotros somos una vid injertada, más nos valdría vigilar cómo andamos. No seamos hijos de la noche. Andemos en el día. Y si el Espíritu Santo viene esta noche, levanta a Jesús de los muertos. Él prometió: todavía un poco y el incrédulo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, y yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo, la consumación. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. ¿No es esa una promesa? Es una promesa, pero ¿funcionará? Esa es la cosa. Si eso funciona, entonces todo funciona. Si él puede probar que está vivo, y él puede probar que está vivo, y si ustedes lo dejan que él lo pruebe en ustedes, y yo lo dejo que él lo pruebe a mí, eso a ustedes, y ustedes a mí, que él está vivo, entonces él está andando entre su pueblo en esta noche, en medio del agua, como él lo hizo en ese entonces. No tengamos miedo de él, pero creamos en él. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Párrafo 35. Oh, Señor, ¿quién trajo de nuevo a Jesús de entre los muertos y lo ha presentado a la iglesia para él mismo declarar que él mismo, ayer, hoy y por los siglos, estamos tan contentos que por todo el mundo hemos visto a los paganos entrar en las reuniones con un ídolo en su mano? Y el hechicero con todos sus encantamientos tratando de echarlos y ver que él se queda paralizado, adormecido por el Espíritu Santo. Ver al nativo adorador pagano quebrar su ídolo en el suelo y decir: que ese Dios sea mi Dios, el Dios de poder. Tú eres Jehová, el Dios de poder, el Dios de milagros. En nuestra propia tierra natal estamos tan contentos, Señor, ver que aún eruditos y maestros están hambrientos y sedientos. Oh, tú dijiste: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y saber hoy un día qué grandes hombres están viviendo, que la luz está saliendo. Oh, Dios, estamos contentos hoy de ver a Israel entrando en su tierra natal. Una nación, la bandera de la estrella de seis puntas de David ondeando allá, y esos judíos regresando, diciendo que ellos no regresaron para morir en la tierra natal, sino que regresaron para ver al Mesías. Y Dios, sabemos entonces que nuestros días están contados. Estamos observando así como Noé observó a Enoch y supo inmediatamente que después que Enoch se fue, el juicio iba a azotar la tierra. Cuando vemos el arca de los judíos siendo preparada otra vez, sabemos que la translación está a la mano. Estamos esperando, Padre. Y te pedimos esta noche en este grupo pequeño que tú nos has dado, que se ha parado allí al grado de sus piernas están adoloridas. Te pido que tú los recompenses, Señor, esta noche. Bendícelos. Esas mujeres y hombres que están enfermos, tienen sus niñitos aquí, que ellos se tranquilicen ahora mismo y sepan que toda la armadura de Dios es sobrenatural. No hay nada natural, todo es sobrenatural. Por lo tanto, para ser un cristiano debemos creer lo sobrenatural, porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, y la armadura de Dios es amor, gozo, fe, paz, bondad, mansedumbre, gentileza, paciencia, el Espíritu Santo. Todas esas no se ven, pero ellas son reales. Ellas no mueren, ellas viven eternamente.
Sabemos que amamos a nuestros amados al grado que los podemos tomar en nuestros brazos, nuestros niñitos, y abrazarlos y apretarlos contra nuestro pecho, y todavía no nos podemos sentir satisfechos. Queremos meter nuestras almas en sus almas. Miramos la tierra mientras veníamos hoy y venimos y vimos el pasto muriéndose, los árboles muriéndose. Y yo pensé, sí, Señor, y yo me estoy muriendo. Y todo el mundo se está muriendo. Seguramente que hay un mundo en alguna parte que vive. Pongamos nuestra brújula y nuestra ancla esta noche y naveguemos mientras nos saltamos de la bahía de este mundo para volar en fe a Él quien dio la promesa. Ahora, Padre, se ha pedido que yo tenga una fila de oración esta noche para que la gente te pueda ver a ti venir y hacer las obras de las que acabamos de hablar. Tú dijiste, si un hombre cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y estas señales seguirán a los que creen. Y por esto los discípulos supieron que había un Mesías y que eso era una señal. Esa era su señal. Y tú dijiste, ¿cómo fue en los días de Noé y en los días de Lot? Y comprendemos que en los días de Abraham hubo un moderno Billy Graham que fue a Sodoma y predicó el Evangelio y sacó a Lot, la iglesia natural. Pero con esa iglesia espiritual, Abraham, Sara, hubo uno que se quedó con ellos, que le mostró la señal de lo sobrenatural. Cuando él tenía su espalda hacia la tienda, él dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía que él tenía una esposa? Él dijo que él era un extranjero. Dijo, en la tienda detrás de ti. Y él le dijo que lo visitaría de acuerdo al tiempo de la vida. Y Sara, dentro de la tienda, se rió dentro de sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió ella? Eso era una señal. Justamente un poco antes que el mundo fuera quemado. Tú dijiste, como fue en aquel día, así será en este día. Dios, tú todavía tienes ángeles. Y comprendemos que ese ángel fue manifestado en carne humana, pues pronto él desapareció en la presencia de Abraham, y Abraham lo llamó Elohim, Dios. Ahora, Señor, ven a nuestra carne y santifícanos esta noche y muestra las mismas señales que tú mostraste en Sodoma, para que si hay un crédulo parado aquí o sentado en alguna parte, que ellos puedan ver que estamos en el tiempo para que caiga el fuego. Pues fue fuego en los días de Lot, cuando este ángel se dio a conocer. Envíalo esta noche, Padre. Nos rendimos a tu Espíritu Santo, que Él haga las cosas que Jesús hizo, como Él lo hizo antes de su crucifixión. Y entonces, cuando Él hizo eso, ante Cleofás y el otro discípulo, cuando Él los tenía cuatro cerrados, cuando ellos iban camino a casa, ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Debido a que Él hizo algo como lo había hecho antes de su crucifixión. Ellos supieron que Él era el Señor resucitado. Ahora, Padre, haz las mismas cosas esta noche entre nosotros de las que estaban hablando esos discípulos en la pequeña barca. De quienes hablamos esta noche, que muchos vayan por la calle diciendo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Yo Soy, servicio realizado en Jeverport, Louisiana, Estados Unidos, día 24 de noviembre del año 1960. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura del mensaje. Vamos a anunciar conferencia, predicado el 25 de noviembre del año 1960. Vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, de entrar en la presencia tuya, Señor, a través de tu palabra. Hemos visto que cómo tú representaste a través de Adán, como dice en este mensaje que hemos leído. Así que estamos todos condenados como seres humanos bajo representación. Que Adán nos representó delante de Dios como pecadores, incrédulos de su palabra.
Estamos condenados sobre esa base, incrédulos de su palabra, oh Padre amado. Pero, oh Señor, Dios Todopoderoso, cuando Jesús murió para que Él pudiera reproducir, oh aleluya, únicamente la sangre puede hacer eso. Únicamente por medio de la química de la sangre de Jesucristo se puede reproducir una persona que no variará una sola palabra de lo que Dios dijo. Esa célula de sangre, Padre amado, que vino a través de la Virgen. Vino en la cena el Señor Jesús y ha pagado los pecados por todos nosotros, Padre amado. Estamos agradecidos, Señor, de que tú lo has hecho todo, Padre amado. En esta tarde y noche hemos recibido tus instrucciones, lecturando todos estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor, a través de nuestro profeta mensajero. Un secreto que estaba guardado ahí entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación iba a suceder que el Hijo del Hombre iba a manifestarse, oh Padre. Y ese era Apocalipsis 17. Ese era Primera de Tesalonicenses 4:16, oh Padre. Muchas gracias por esa sabiduría que tú has enviado en este último tiempo, Padre. Oh Señor Dios, si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Te pido también, Señor, que los hermanos y hermanas que también han lecturado, oh Padre amado, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones y que cada día perfeccionemos, Señor, que reconozcamos de que tú enviaste a tu Hijo prometido, Señor, a salvarnos de todo este pecado, de esta inmundicia, Señor. Estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo, Padre amado. Gracias, Señor, te pedimos también más adelante, tenemos un servicio en el culto y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios le bendiga. Shalom. Shalom, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Durante el tiempo del quinto sello, los hombres.
Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de humanidad. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el Monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria. Teofanía.